La edición pasada recibimos un juego de pesas, el reto, relacionarlos con la literatura. Y esto lo logramos a través de una novelita lumpen del chileno Roberto Bolán. Acompáñenos. Una novelita lumpen abre de la siguiente manera. Ahora soy una madre, una mujer casada, pero no hace mucho fui una delincuente. Se trata de la historia de Bianca y su hermano, quienes quedan huérfanos, por lo que a muy corta edad se ven en la necesidad de valerse por sí mismos. Sin embargo, ¿qué sería de las vicisitudes de nuestros personajes sin la participación de los secundarios? Y es ahí donde entran dos sujetos misteriosos y quienes le dan realce a lo que es nuestra visita el día de hoy al gimnasio, pues se trata de dos fortachones, un libio y un boloñés, quienes se dicen ser hermanos de sangre, aunque no consanguíneos ni tampoco por haber hecho algún pacto de este tipo. Los sujetos aparecen en la vida de Bianca y su hermano como dos seres misteriosos que podrían resolver sus vicisitudes económicas. Desde un principio, Bianca los ve con recelo, pues aparecen de la nada cuando su hermano regresa del gimnasio en el que trabajaba. En la misma forma que aparecen estos dos sujetos, desaparecen y regresan. Sin embargo, no regresan con las manos vacías, o eso es lo que creemos. Si bien Bianca nunca les da la confianza completa, poco a poco se van ganando su estima, ya que son dos sujetos muy pulcros que además saben cocinar, algo que valora mucho Bianca. Como bien lo dijimos, los sujetos son dos fortachones que se dedican a ejercitar su cuerpo y desaparecen para ir a participar a un concurso de Miss Universo. Bianca y su hermano no lo saben, simplemente salen de sus vidas y regresan al corto tiempo. Cuando regresan, traen consigo la solución para los problemas económicos de la familia, que ahora era de 4 personas. Esta solución involucra un crimen. Sin embargo, nunca sabemos quién lo comete. Esta solución involucra a Miss Universo, al señor Matisse, un actor porno retirado de quien se dice posee una gran fortuna, pero que además es ciego. Por lo cual, no la puede disfrutar a plenitud, pues se avergüenza de esta ceguera y no sale a la calle. ¿Qué ha de esperar quien abandona toda esperanza? Es bajo la premisa que se mueve Bianca y los 3 sujetos para despojar a Miss Universo de su fortuna, la cual no saben dónde está escondida, pero buscan con ahínco. Una novelita lumpen. Desde el título podría darnos una idea, si la palabra lumpen fuera más popular. Esta palabra hace referencia a un grupo de marginados, aquellas personas que son mal vistas o incluso invisibles dentro de la sociedad. Así que para el desarrollo de nuestra trama, necesitamos a estos dos personajes secundarios, que muchas veces no son partícipes de las recomendaciones literarias. Por eso es que el día de hoy los trajimos a cuento. Los esperamos en la próxima edición y no dejen de leer una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Ah, hasta la próxima.